La caracterización de los motociclistas de la ciudad de Cartagena avanza. Pese a la lentitud del proceso, a la fecha de los cerca de 100.000 motorizados que circulan por el Órica, más de 14.000 han realizado el registro. Llevamos 14.555 entradas. Nosotros tenemos ya un equipo dispuesto para la revisión, para la verificación. Uno de los principales obstáculos que han expuesto los motociclistas de la ciudad es que hasta el momento no hay forma de verificar si el registro fue exitoso. Sin embargo, desde la Secretaría del Interior indican que se está trabajando en un aplicativo que les permitirá a los motorizados verificar su registro. Sin embargo, como ustedes saben bien, estamos sufriendo un ataque informático y todo nuestro equipo de informática ha estado súper concentrado durante la semana pasada en ello, por lo cual todavía no lo tenemos. Así que efectivamente estamos mirando cómo generar una consulta manual temporalmente mientras desarrollamos el aplicativo, que una vez que le destinen el tiempo, no creemos que tome más de una semana en desarrollar. Y de todas maneras, reitero que como la caracterización no se cierra, tampoco es que genere mayores inconvenientes. Con una operación inicial de 3 empresas, entró en funcionamiento la Terminal de Transporte del Norte, la cual cubrirá las rutas de Cartagena-Barranquilla, Cartagena-Santa Marta. Esperamos que todos lleguen. Ya tenemos varias empresas registradas acá en la Terminal de Transporte del Norte. Aspiramos a que poco a poco se vayan registrando un poco de despachos. Comenzamos con la ruta hacia Barranquilla-Santa Marta inicialmente. El deseo es que puedan los usuarios de la zona norte ubicar el transporte hacia cualquier ciudad del país. La Terminal de Transporte del Norte tendría que haber iniciado su operación en el año 2020, pero en ese entonces la comunidad de Tierra Baja se opuso exigiendo al distrito el arreglo de 1 kilómetro de vía y la adecuación de andenes para peatones. Y la idea es, conjuntamente con ellos, lograr, no solamente ante los entes gubernamentales, que se haga la doble calzada, sino el mantenimiento de lo que está. Y por supuesto que nosotros haríamos parte para lograr que esa vía esté en excelentes condiciones, porque no solamente es para la Tierra Baja, sino para las mismas empresas que van a entrar con sus vehículos acá, van a requerir que esa vía esté en óptimas condiciones y al usuario darle también garantías de seguridad. La inconsciencia ciudadana parece no tener límites. Pese a los letreros que prohíben arrojar basura y a las campañas que se realizan en toda la ciudad sobre el manejo de los residuos sólidos, algunos cartageneros parecen no importarles las consecuencias de estas malas prácticas. Esto, además de ser una conducta que va en contra de la ley, es una conducta que no ayuda a mantener ambientes saludables, entornos de condiciones de saneamiento básico adecuados al interior de la ciudad. Invitamos a no entregar sus residuos a personas que de manera informal hacen un transporte y una movilización de residuos, arrojándolos en cualquier esquina de la ciudad. Todo esto trae consigo la proliferación de animales transmisores de enfermedades. Tomar conciencia y dejar de normalizar lo indebido evitará una calamidad ambiental. La basura son contaminantes, muy a pesar de que aquí en la Junta de Acción Comunal hemos venido con la empresa Veolia haciendo campañas para sensibilizar a las personas de que deben de respetar los horarios establecidos de recolección. Vemos que todavía hay personas que contratan, buscan y hacen lo más fácil, y es buscar a estas personas para que boten en unos puntos críticos aquí de nuestro barrio para acumular basura. Y esto trae como consecuencia que haya contaminación, malos olores. 11.500 botellas de licor adulteradas y de contrabando en Cartagena han sido decomisadas en lo corrido del año por parte de las autoridades. Mercancía que, tras la inspección de uniformados de la policía en varios establecimientos en la ciudad, han presentado inconsistencias de tipo documental y en la autenticidad de las estampillas, y en algunos casos registran anomalías de turbidez del licor y por la reutilización de envases para su producción. Estas botellas de licor estaban siendo comercializadas durante las pasadas fiestas de Independencia y posteriormente serían distribuidas durante las fiestas navideñas y de fin de año. Si es una botella adulterada, hay varios métodos de verificar. Trae un número, trae un óvalo, que son unos rompecabezas. Una estampilla falsa, se puede verificar cuándo es una estampilla falsa y cuándo es una estampilla original. Si tú la levantas, te darás cuenta que
no se viene todo eso, es una estampilla original. Pero si es una estampilla falsa, cuando la levantas, ella se va a partir. Este año en la ciudad de Cartagena se han incautado más de 11.000 botellas en diferentes barrios y municipios. Asimismo, se han incautado botellas por adulterado y estampillado falso. El día de hoy, nuevos juegos se dieron en tierras cataríes. El onceno inglés debutó con tremenda goleada ante Irán con caras nuevas y jóvenes. Inglaterra llegó al Mundial con la ilusión de salir airoso de un grupo aparentemente fácil junto a Estados Unidos, Gales y el recién goleado Irán. 6-2 finalizó el encuentro, donde hubo un hecho interesante, ya que Bukayo Saka, el centrocampo del Arsenal, anotó doblete en su debut, pero es el jugador más joven que logra este hecho con 21 años y 77 días. Los otros goles llegaron en los pies de Bellingham George, el 35, Sterling al 45+1, Rashford al 71 y Grealish al 98. Inglaterra volverá a jugar ante Estados Unidos el 25 de noviembre a las 2 de la tarde con las apuestas a su favor. Los senegaleses, al mando de Koulibaly, cayeron derrotados en su primera participación en el Mundial ante Países Bajos 2-0. El primer tanto llegó en el segundo tiempo y luego los de Países Bajos remataron el encuentro a los 98 del partido. En el último de la jornada, Estados Unidos no pudo conseguir su primera victoria ante un Gales que, a pesar de tener a Gareth Bale en su alineación, hicieron poco para llevarse el encuentro. Los norteamericanos abrieron el marcador y se mantuvieron así hasta un penal a favor de Gales, que acabó con las ilusiones de sumar a 3 para su primer encuentro. Canal Cartagena, junto a ti.